El multijugador local o a pantalla dividida, ya sea cooperativo o competitivo, es un buen aliado a la hora de echar el rato con amigos y familiares. Es por eso que tener a mano videojuegos con buenos modos multijugador local nunca es mala idea, ya sea en PlayStation 5, Xbox Series XS, PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch o incluso en dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android. Esta selección no establece ningún ranking entre ellos, ya que es un simple listado sin atender a géneros o calidad subjetiva de los títulos. Dicho esto, ¡comenzamos! El ganador del GOTY de 2021 de los Game Awards es un título engañoso. Detrás de una premisa y aparente presentación para todos los públicos, se esconde una historia mucho más dura de lo previsto, con momentos bastante siniestros que incluyen nuestra participación activa en el desmembramiento de peluches conscientes. Casi nada. Cuphead es uno de los videojuegos más aclamados de los últimos años. No solo destaca de él su original apuesta gráfica, que se inspira en los dibujos animados de principios del siglo pasado, sino que también ofrece un reto exigente en sus batallas contra jefes finales. Las escenas de acción ocurren en escenarios estrechos en los que hay que medir muy bien las distancias y los tiempos de reacción. El clásico título de acción disparatada por turnos vuelve con una fresca propuesta que recoge los mejores aspectos de su fórmula y los adapta con soltura a las nuevas formas de jugar. El título se lanzó hace ya 4 años, pero sigue estando más que vigente como un juego que no debería pasar desapercibido cuando se trata de entablar batallas desde el mismo sofá. The Binding of Isaac es, en gran medida, el juego responsable de la popularización del género roguelike entre el gran público. Su relevancia sigue vigente hoy en día, gracias a la reedición Rebirth, que incluye más contenido que el original y está disponible en más de una decena de plataformas diferentes. Saliendo un poco de los títulos de corte indie anteriores, nos encontramos con un hiperviolento, sangriento y adulto shooter en tercera persona. Encarnando al temible mercenario Kane y al inestable Lynch, nos metemos en tiroteos exigentes y sangrientos. Cuidado, porque es un juego que puede resultar incómodo por su nivel de violencia y ciertas secuencias explícitas a diferencia de otros de la lista. Sin embargo, por desgracia, no cuenta con cooperativo local en PC. Resident Evil 5 y Resident Evil 6 supusieron el auténtico paso de la saga a la acción en tercera persona. Si somos capaces de verlos como algo un tanto apartado de la saga a la que pertenecen, no resultan una mala experiencia cooperativa, en especial en el caso de Resident Evil 6, que cuenta con 3 campañas distintas que disfrutar. Ojo a los modos de mercenarios, que dan mucha más vida a esta aventura. Esta adaptación a Switch de New Super Mario Bros. U trae a la consola híbrida todas las buenas ideas que ya se vieron en el título original y, además, le da una capa de chapa y pintura a sus gráficos para que se vean mejor todavía. Cuenta con más de 160 niveles en dos dimensiones para disfrutar en partidas cooperativas de hasta 4 jugadores que pueden escoger entre los personajes más icónicos del universo Mario. Si hablamos de beat'em up, tenemos que hablar de la saga Streets of Rage, y por ende de su última entrega. Streets of Rage 4 vino a revitalizar un género aprovechando las bases de la fórmula que ya había instaurado décadas atrás. Nuevos personajes, nuevos diseños, nuevos niveles y, por supuesto, una pizca de nostalgia. Jugarlo en cooperativo local es lo más parecido que podemos encontrar a volver a aquellas máquinas arcade desde la comodidad de nuestros hogares. Gears 5, la última entrega de la famosa saga de disparos de Xbox, cuenta con un modo multijugador local que permite experimentar la historia principal completa de forma cooperativa. Un jugador asume el papel de protagonista, mientras que otros dos pueden escoger otros personajes secundarios. Evidentemente, también cuenta con otros modos multijugador local de enfrentamientos cooperativos. El último juego de la saga de Gearbox trae, como no podía ser de otra forma, un modo multijugador local que aprovecha al máximo la pulida jugabilidad de Borderlands 3. Gracias a este modo, podemos explorar sus niveles masacrando a los enemigos y rapiñando los loots que encontremos por ahí. Este modo iguala los niveles y equilibra el progreso de los jugadores, en caso de estar a distintos niveles, para mejorar la experiencia. Con la posibilidad de pasar partidas a la nueva generación, amén de las expansiones de contenido a la brutal altura que suele ofrecer la saga, tenemos decenas de horas de contenido completamente disfrutables en pantalla partida. Aunque muchos no lo sepan, Fortnite permite jugar de manera local al modo Battle Royale, aunque solo en las versiones de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series XS, dejando a un lado las versiones que hay disponibles hasta para la pantalla de la lavadora. Aunque obviamente vas a necesitar conexión a internet para entrar en la partida, sí que puedes jugar con alguien que se siente a tu lado. La saga Halo comenzó su andadura en Xbox con una fuerte apuesta por el multijugador que acabó convirtiéndose en todo un fenómeno. En consecuencia, la Halo de Master Chief Collection es la mejor forma que existe actualmente de jugar a Halo Combat Evolved, Halo 2, Halo 3 y Halo 4. Todos estos juegos ofrecen multijugador local para hasta 4 jugadores en sus versiones de consola, pero no en PC, siendo así Halo 5 el único juego de la saga que prescindió del multijugador local. En Halo Infinite la cosa cambia. También tendremos opciones para jugar con amigos a pantalla partida, sin embargo hay que tener en cuenta varios aspectos. En Xbox One solo pueden jugar 2 jugadores en pantalla dividida, mientras que en Xbox Series XS se puede hasta un total de 4 jugadores para compartir la pantalla al mismo tiempo.
Manteniéndonos de nuevo en los combates a muerte con amigos en pantalla partida, es imposible no recordar uno de los grandes clásicos del género. Tomando una enorme inspiración de GoldenEye 007, otro clásico de los shooter a pantalla partida, un máximo de 4 jugadores y 8 bots pueden verse las caras con armamento futurista. Incluido en el Game Pass es lo que los americanos llaman a blast from the past, en este caso metafórica y literalmente. Teniendo en cuenta la caída en desgracia, al menos por ahora, de eFootball, FIFA se convierte en la opción principal para los amantes del fútbol. Los piques clásicos con amigos en el sofá pueden jugarse en casi cualquier plataforma, aunque las versiones Legacy no ofrecen tantas novedades, evidentemente. No indicaremos un año en concreto porque todos son válidos, si bien, lógicamente, los más recientes serán por norma general los mejores. De Call of Duty Black Ops 4 podemos sacar a relucir muchos aspectos, tanto positivos como negativos, pero si hay algo que ha hecho bien esta entrega es aprovechar el clásico modo zombies. Lo que ha hecho básicamente es traerlo de vuelta con su formato multijugador local expandido con 3 aventuras únicas pensadas para sacarle todo el provecho en compañía. Rocket League se ha convertido en todo un fenómeno mundial gracias a su dinámica propuesta en la que 2 equipos de vehículos motorizados se enfrentan en partidos de fútbol que retan la ley de la gravedad. Saltos, remates, golpes por la escuadra… Estos encuentros también se pueden disputar en modo multijugador local y el juego es free to play, así que no hay excusa para pisar el acelerador. Super Smash Bros. Ultimate es la última entrega de una saga que lleva años labrando su nombre en el multijugador competitivo, tanto a nivel local como en red. Esta edición trae consigo la plantilla de personajes más grande hasta la fecha bajo el lema de "Todos están aquí", ampliando además el roster con su política de actualizaciones mediante DLC. Jugarlo en local en Switch es facilísimo gracias a la propia configuración de la consola, ideada en parte para compartir el juego en una misma pantalla. La franquicia de lucha de Bandai Namco se ha convertido en un referente en el juego rápido y tiene un hueco especial en el imaginario colectivo gracias a sus primeras entregas en la primera videoconsola doméstica de Sony. Este Tekken 7 es la versión más actualizada de su fórmula y, como de costumbre, podremos recrearnos en brutales combates locales con nuestros personajes favoritos. Podríamos habernos decantado por Street Fighter V, si bien vemos más accesible para cualquiera la saga Tekken que Street Fighter, en la que hace falta muchísima más práctica si queremos tener un mínimo de competencia. Si hay una saga relevante en esto del multijugador cooperativo local es la de LEGO. Los juegos basados en franquicias y adaptadas al universo de las piezas de construcción hacen que entremos de lleno en su propuesta gracias a la interpretación humorística de mundos y personajes a los que guardamos cariño. Dentro de su amplio catálogo podemos recomendar títulos como LEGO Batman 3 Más Allá de Gotham, LEGO El Señor de los Anillos o LEGO Harry Potter Collection, además de LEGO Star Wars The Skywalker Saga, que se pondrá a la venta este mismo año. Larian Studios creó esta obra de rol que recoge las características más deseadas del género y las combina para ofrecer una aventura única en la que cada jugador tiene un rol y un contexto diferente. En Divinity Original Sin 2 comenzamos encarnando a un esclavo en un barco mercante y, a partir de ahí, todo lo que ocurra es cosa nuestra. Además, se puede jugar en cooperativo local con un buen sistema de pantalla partida. La saga Diablo definió un género y su última entrega es toda una expresión de esa fórmula tan particular. Mazmorras, combates rápidos, perspectiva cenital… Diablo 3 Reaper of Souls es un título al que nunca pesa volver, sobre todo si lo hacemos acompañados de amigos en su modo multijugador local. Ojo porque el juego, lógicamente, está disponible en PC, pero ahí no cuenta con multijugador local. Si lo que buscas es un estilo de conducción más realista, Forza Motorsport 7 es el videojuego indicado. Cuenta con más de 700 vehículos, incluyendo los más emblemáticos de Ferrari, Lamborghini y Porsche, a disposición de los jugadores para conducir en carreras alrededor del mundo en una treintena de circuitos. Hará las delicias de los jugadores más exigentes con los gráficos porque dispone de opciones para jugar a resolución 4K y a 60 fotogramas por segundo. Quizá prefiráis Forza Horizon 5, lógicamente, pero en este caso no tendríamos la opción de multijugador local que ofrece Motorsport. La popular saga de Cars de Nintendo se luce en Switch con un apartado gráfico espectacular y una adaptación de sus controles que convierten a esta versión en la mejor forma de entrar en la peculiar fórmula de esta franquicia. Mario Kart 8 Deluxe es uno de esos juegos imprescindibles de la consola híbrida, tanto para jugar en solitario como para hacerlo en competiciones online o local en sus diversos modos multijugador. Se trata de una magnífica alternativa para juegos de conducción más serios, por lo que la diversión está garantizada. La última entrega de Super Mario Party, al igual que las del resto de la saga, hace un espectacular trabajo en lo que a ofrecer una divertida experiencia competitiva local se refiere. Cada jugador manejará un personaje del universo Mario para ir avanzando por un tablero a base de ganar minijuegos. Esta última edición aprovecha las características únicas de Switch para añadirle un extra de novedad y diversión a sus mecánicas. A Way Out es un videojuego único que lleva más allá lo que se le presupone a una aventura cooperativa. De hecho, el multijugador para 2 jugadores, tanto local como online, es el único modo de experimentar su historia. Encarnando a 2 presos que huyen de la cárcel, nos encontraremos con una aventura de acción con sus secciones de plataformas, de disparos y de exploración. Lo curioso es que la pantalla casi siempre está dividida y cambiando de tamaño, pues los jugadores pueden estar en estancias distintas y hasta en situaciones paralelas.
Y hasta aquí nuestra selección de los 25 mejores juegos con multijugador local. ¿Ya habíais jugado algunos de los títulos de la lista? Si es así, nos encantaría que nos contaseis vuestra experiencia en los comentarios. Por supuesto, esta lista no representa todos los títulos con multijugador local del mercado, por lo que si tenéis alguna sugerencia interesante que se nos podría haber escapado, tenéis la caja de comentarios para poner vuestras propias recomendaciones.